El Ayuntamiento de Guadalajara volverá a sacar ayudas para material escolar no curricular en 2018, unas ayudas de las que se beneficiaron en 2017 500 familias de Guadalajara. La cantidad de la que se pueden beneficiar los solicitantes depende del nivel de renta, gastos, nivel educativo y que las compras se hagan en la capital. Importante ayuda para reducir los gastos de educación que no son subvencionados. Hemos tratado de subvencionar pues, mochilas, carteras, bolígrafos, material de papelería. Eh, ropa deportiva obligatoria del, del colegio. En total, la cantidad destinada el pasado año ascendió a más de 40.000 euros. De las 717 solicitudes, 224 fueron denegadas por no cumplir los requisitos establecidos. Que se han distribuido aproximadamente en un 60% dirigido a, a familias con niños en edad eh, de educación primaria y secundaria. Un 22% del segundo ciclo de educación infantil y un 18% en bachillerato, ciclos formativos de grado medio superior o estudios universitarios. Con el propósito de ayudar a las familias, el alcalde espera que la nueva convocatoria se abra al inicio del próximo curso escolar. Línea de ayuda a las familias para reducir cargas importantes ligadas a los estudios. En este sentido, Antonio Román también ha destacado las ayudas al transporte con subvenciones para las rentas más bajas. Cuando gobernaba la izquierda sí pagaban. Y además todo aquel eh, con independencia de la renta, pero que tiene esa condición de, de escolar, de estudiante, pues paga solo 0,3 euros por viaje. Sí, por tanto, ahí se está subvencionando para ayudar a las familias en un gasto que va derivado del transporte de su casa, en la mayor parte de las veces, al centro, al centro escolar. Compromiso de apoyo a las familias desde el punto de vista económico y de conciliación de la vida familiar.